¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por su compañía. Recuerda que Radio La Rombera 99.7 FM para Quito y sus valles y Radio Alborada 90.3 de la Super FM de Imbabura retransmiten estos espacios informativos. Les contaremos que desde diferentes lugares del mundo, incluyendo Ecuador, comienza a llegar la ayuda para las ciudades mexicanas más afectadas por el sismo del martes. Aquí iniciamos. Bienvenidos. Se conmemora el Día Internacional del Alzheimer, una enfermedad considerada una pandemia. La información del USB entregado por el ex colaborador de Ricardo Ere, en el caso Odebrecht, se extrae hoy. Usuarios del IES podrán denunciar la falta de medicamentos a través de un nuevo sistema. Yachay es el epicentro de discusión sobre medicina ancestral. La segunda cumbre regional se inauguró en Urcuquí, Imbabura. En lo internacional, el presidente de los Estados Unidos firmó un decreto con nuevas sanciones contra Corea del Norte. En el laboratorio de criminalística se desarrolla una audiencia privada para conocer el contenido de una memoria USB en el caso de Brecht. Nuestra compañera Olga Velasco nos tiene un informe con más detalles. Buenas tardes. Se trata de una memoria USB entregada por el testigo protegido Alfredo A. a la Fiscalía el pasado 11 de septiembre. Él fue el hombre de confianza de Ricardo R. en televisión satelital. A esta audiencia privada para extraer y exhibir la información del pendrive de 32 gigas asistieron varios de los abogados de los 18 procesados por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Y estamos aquí justamente para cerciorarnos de los aspectos que contiene ese pendrive, que de acuerdo a las circunstancias puede ser un elemento muy importante para acusar a varias personas o no. En esta diligencia, Wilson Velástegui, abogado del exgerente de transporte de Petroecuador, Ramiro C., rechazó las declaraciones del testimonio anticipado de Gustavo M., en las que el procesado detalló que actuó en calidad de intermediario entre funcionarios de la constructora y Ramiro C., a quien, según su testimonio, entregó más de $100,000 en efectivo, así como electrodomésticos, además de dos transferencias por un valor de $80,000 a través de la cuenta de Vladimir Esper de Vladmau. Escuchemos. La colaboración eficaz surte efecto siempre y cuando la información que se proporcione sea comprobable, sea legítima, sea objetiva. Y en este caso, el señor Mazur no creo que pueda probar que le haya entregado ninguna clase de dinero a mi cliente. Esta diligencia fue suspendida y se reinstalará en horas de la tarde debido a la cantidad de información encontrada en el USB, según las declaraciones de varios de los abogados. Escuchemos. Lo que se ha hecho es una expurgación que yo creo, a mi manera de ver, se ha realizado en un 70%. Esperemos hoy en el transcurso de la tarde terminar con esa diligencia, pero de antemano, a lo que respecta a mi defendido, no existe nada relevante. La fiscal Diana Salazar preside esta diligencia y los detalles de esta jornada se los contaremos en los noticieros de la noche. Buenas tardes. Muchísimas gracias a nuestra compañera Olga, estaremos pendientes de esos otros detalles. Este jueves la Fiscalía del Guayas efectuó el reconocimiento de las oficinas de Odebrecht en Guayaquil y de Televisión Satelital como parte de las investigaciones por asociación ilícita que surgen luego de destapar la red de corrupción de la empresa brasileña en nuestro país. Cerca de 30 minutos se le tomó a Patricia Morejón, delegada del fiscal general de la Nación, Carlos Baca Mancheno, realizar las labores de reconocimiento en el primer punto, las oficinas de Odebrecht en Guayaquil, lugar donde el pasado 22 de diciembre la entidad efectuó un operativo donde incautó un CPU, dos discos externos, cuatro laptops y 52 documentos anillados. No sé cuál será el objeto de la pericia, pero yo estoy cumpliendo una delegación y se supone que venimos a etiquetar, a ver todo lo que hay. No venimos a llevarnos absolutamente nada, como usted lo dijo, eso ya se lo hizo. Junto a dos peritos se trasladó a Televisión Satelital, empresa que dirigía Ricardo Rivera. La inspección in situ duró otros 30 minutos. Se ha tomado fotografías de todos los lugares, de todos los espacios que ha habido y en el
no sé, en un plazo de 4 días nos van a entregar ya la diligencia realizada con todo lo que hemos hecho hoy. En dichas instalaciones se realizó un allanamiento el pasado 2 de junio como parte de las investigaciones que involucran a Rivera en el presunto delito de asociación ilícita por la trama de corrupción de Odebrecht. El día lunes máximo tendríamos el resultado y con esto devuelvo yo la delegación al señor fiscal general para que él proceda en derecho, esto es agregar en el expediente. Son 18 los procesados por posible asociación ilícita en dicho caso, entre ellos Rivera y su sobrino, el vicepresidente Jorge Glass. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Y tras el llamado del presidente de la República para que la ciudadanía participe con sus preguntas en la consulta popular, se presentan algunos planteamientos en temas de justicia, inclusión y equidad. Más a la ciudadanía es el mecanismo que promueve el presidente Lenín Moreno para el contenido de la misma. Ciudadanos consultados ya tienen claras sus sugerencias. ¿Usted está de acuerdo en que consideren a las personas de tercera edad en el campo laboral, en cualquiera de las dependencias? Aumentar las penas para los criminales, esos femicidios que está todo de moda, para que el criminal pues se sienta en algo atemorizado. Dado todos los actos de corrupción que estamos viendo, está de acuerdo que todas las autoridades de control que en este momento se encuentran sean cesadas de sus cargos. Y es que en el marco del diálogo nacional que impulsa el Ejecutivo, colectivos sociales manifiestan su postura en un ejercicio de unidad con el pueblo montubio, afro, indígena y cholo, quienes presentarán su pregunta al jefe de Estado en los próximos días. ¿Está usted de acuerdo que los pueblos ancestrales y nacionalidades tengan representación directa en los órganos de representación política del Estado en un porcentaje no menor al número de habitantes que conforman la nación? Y se incluya al pueblo cholo como pueblo ancestral. Asimismo, la Confederación Nacional de Barrios del Ecuador ha trabajado en la elaboración de preguntas donde se priorice la vivienda y tierra urbana como política pública y que se ejecuten sanciones inmediatas y contundentes contra la corrupción. Ninguno de los que se están involucrados y que definitivamente se los señale como culpables no podrán ser ni candidatos a ningún tipo de elección popular, ni estar ejerciendo ningún cargo público en ninguna instancia. Hasta el próximo 26 de septiembre, el Ejecutivo recibirá los planteamientos ciudadanos sobre la consulta popular y el 2 de octubre se dará a conocer de manera oficial el contenido de la misma. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y un día después de la marcha convocada por el Frente Unitario de Trabajadores, quienes participaron en ella hacen una evaluación de esta jornada. Destacan que tras varios años sectores no afines al gobierno pudieron llegar hasta la Plaza Grande, lugar emblemático de la capital desde el ámbito político. El haber llegado a la Plaza de la Independencia conserva un triunfo, porque claro, ese local estaba reservado para los correístas. Es que los manifestantes no llegaron con las manos vacías, lo hicieron con propuestas de preguntas que esperan sean incluidas en la consulta popular anunciada por el presidente. Es necesario ahora unir esfuerzos para que se deroguen en esas enmiendas. Ahí está todo. Está la flexibilización, ahí está la reelección. Es que se vayan a la casa, el Consejo Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En eso están de acuerdo todos. Alberto Acosta destacó el mensaje del jefe de Estado en el que manifiesta que a través de la consulta se reforzarán los principios de la Constitución de Montecristi. Si el presidente de la República quiere reforzar los principios de la Constitución de Montecristi, con los cuales estoy de acuerdo, él tiene que ser suficientemente coherente para echar abajo todas las enmiendas constitucionales del año 2015. Pero más allá de la consulta, en este nuevo momento político que vive el país, que es de transición, asegura Acosta, el gobierno podría tomar decisiones con mayor celeridad. Y es hora de que comience a desmontar algunos elementos que están configurando este escenario represivo, autoritario y caudillesco tan propio de la época correísta. Por ejemplo, él puede derogar ya los decretos 16 y 732 que establecen una suerte de permanente amenaza a las organizaciones sociales. Hasta el próximo martes la ciudadanía podrá entregar al gobierno sus propuestas para la consulta. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Expertos internacionales califican como positiva la presencia del gobernante ecuatoriano en la 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Consideran que esto permitirá propiciar un ambiente favorable para futuras relaciones internacionales.
En Nueva York compartió el mensaje de diálogo que promulga en Ecuador. Ese fue uno de los ejes del discurso que compartió en la 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Para el internacionalista Carlos Estarellas, la presencia y visión del gobernante ecuatoriano en dicho escenario era necesaria y atiende a un nuevo enfoque de política internacional. El Ecuador en los 10 años anteriores se desligó de la comunidad internacional, salvo con socios de intereses ideológicos. Entonces, este es un nuevo enfoque de la política internacional ecuatoriana. Que permitirá además propiciar un ambiente favorable para futuras relaciones internacionales. Habla de paz, de lucha contra la corrupción, de más acuerdos, de apertura comercial, porque acuérdense que los últimos 10 años estuvimos un poco aislados del mundo, pusimos muchos aranceles, salvaguardias, y ahorita la idea es tener una apertura y tener más relaciones bilaterales y comerciales con otros países. Paola Icaza, experta en diplomacia, considera que este puede ser el primer paso de una cooperación internacional eficaz para combatir la corrupción institucionalizada a nivel regional. Es importantísimo que se sepa que desde las más altas autoridades se está tratando de luchar contra esto. Destaca la naturaleza del plan Toda una Vida, la misma que fue difundida en Estados Unidos por el ex enviado especial de la ONU para temas de discapacidad y accesibilidad. Un presidente puede viajar 50 veces, pero no son el número de viajes, es el número de logros que consigue ese viaje. Y yo creo que este viaje del presidente Moreno va a traer logros. Equidad, defensa del medio ambiente y atención prioritaria a grupos vulnerables fueron otras aristas del discurso del jefe de Estado, que a criterio de ambos analistas le ha permitido al país llevar un mensaje de paz al mundo en el momento oportuno. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Gimnasios, universidades, bibliotecas, capillas, salas de velatorio, hasta centros deportivos y estadios fueron habilitados como refugios temporales para los afectados por el terremoto del martes anterior. Aunque aún se desconocen las cifras de damnificados tras el terremoto, en diferentes puntos de la Ciudad de México se han instalado centros de acopio, así como lugares para dar refugio a quienes lo han perdido todo. Estoy segura de que nada se va a caer aquí. Los colchones, almohadas y cobijas es lo que necesitamos. En colchonetas extendidas en el piso en un centro recreativo, la familia Montero se cobija bajo mantas de lana. Llegaron a este centro después de que el edificio donde vivían se derrumbó. Es un poco tranquilos porque sabemos que no va a haber lugar que nos vayan a aplastar o X cosa, o sea, que yo sé que estoy con mis hijos. Tras el sismo, varios inmuebles, incluidos el Junior Club, se han convertido en casas de refugio. Y es hasta donde además llega la ayuda humanitaria, entre agua embotellada, pañales de bebé y juguetes. Diferentes países se organizan para enviar víveres y vituallas, entre ellos el Ejército de Israel, que enviará a 70 de sus miembros para apoyar las labores de rescate. De igual manera, el equipo hondureño de búsqueda y rescate, Catrachos USAR, está listo para ir al país azteca. De Panamá se trasladan médicos, paramédicos, técnicos y rescatistas especializados en estructuras colapsadas. Actores, futbolistas y ciudadanos en general se han unido para levantar a su país. Pese al dolor, muchos mexicanos no han perdido la fe y la esperanza. Y en medio de la desgracia, emociona ver la forma en que está reaccionando su gente. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV.
Y a esta ayuda se suman 31 miembros de los cuerpos de bomberos de Quito y Guayaquil que viajaron a México para colaborar con las tareas de búsqueda y rescate. Además, se dispusieron puntos para recibir donaciones que también irán al país azteca. ¿Qué espera la ciudadanía de nosotros? ¡Que trabajemos con valor, lealtad y disciplina! ¡Manteniendo muy en alto nuestro espíritu de protección! ¡Para salvaguardar los intereses de nuestra ciudad! Con esa vocación de servicio emprendieron su camino. Aquel que se encuentra con la solidaridad, con la ayuda urgente. Esperamos que Dios guíe nuestros pasos, nos dé la sabiduría y la fortaleza para poder encontrar vidas y obviamente poder ayudar a esas personas. Pero también con un sentido de reciprocidad por lo vivido el 16 de abril de 2016 en Manabí y Esmeraldas. A la vez que ellos nos ayudaron en el terremoto del 2016, nosotros también vamos a demostrar la reciprocidad. Son bomberos certificados, acreditados por la Secretaría de Gestión de Riesgos del Ecuador, bajo los lineamientos del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate. Es un tema muy, muy complicado en el cual tienes que saber estabilizar una víctima, saber cuándo levantar una carga, saber cómo hacer un rompimiento. Es un tema bastante extenso, entender de espacios confinados, medir atmósferas peligrosas. Son 31 miembros de los cuerpos de bomberos de Quito y Guayaquil que llevan un contingente de ayuda humanitaria. Vamos con rescate canino, rescate tecnológico, rescate de estructuras colapsadas. Vamos con todo el equipamiento, 5 toneladas de equipos con el fin de poder trabajar de la mejor manera. Básicamente se lleva autonomía para trabajar allá 7 días, lo que es alimentación, lo que es equipos para dormir, obviamente, una planta potabilizadora de agua. Por su parte, el presidente de la República, Lenín Moreno, escribió en su cuenta de Twitter: dispuse que un avión de las Fuerzas Armadas transporte bomberos rescatistas. Un abrazo solidario. En tanto, varios puntos de acopio para donaciones fueron dispuestos en Quito para recibir alimentos no perecibles, cobijas, guantes de construcción, agua, linternas y pilas, entre otros. Los quiteños siempre nos hemos distinguido por nuestro gran corazón. El Patronato San José, la empresa de agua potable y las administraciones zonales Eloy Alfaro y de Tumbaco, los lugares donde puede llevar estas donaciones. ¡Fuerza tarea! ¡Rescate! Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 245 muertos es la cifra actualizada de fallecidos tras el terremoto de 7.1 que afectó a México. A esta lista se suma una persona que fue encontrada sin vida en los escombros del colegio Enrique Repsamen, donde los rescatistas y bomberos continúan con la lucha por salvar vidas. Una persona con heridas graves también fue rescatada de los escombros de un edificio del barrio Colonia del Valle de la Ciudad de México. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció las 3 etapas en los trabajos que se desarrollan de manera paralela a la atención de la emergencia. Nos estamos coordinando para poder levantar un censo y poder determinar efectivamente cuáles fueron las viviendas afectadas. Y a partir de ahí, generar los apoyos correspondientes y emprender la reconstrucción. Son 3 etapas en las que vamos a trabajar, de la misma manera como lo estamos haciendo en Chiapas y Oaxaca, donde también hubo daños mayores y afectaciones mayores, y en una gran dispersión. En el caso de Morelos, creemos que a partir de un diagnóstico muy preliminar podemos atender de forma inmediata a la población, como viene ya ocurriendo, y solo les pido que mantengan solidaridad y que mantengan unidad. Y también en San Vicente, de la provincia de Manabí, el gobierno entregó hoy 180 viviendas a las familias damnificadas por el terremoto. Karen Ceballos nos amplía los detalles en el siguiente informe. Más de 700 personas inauguraron sus viviendas nuevas en el reasentamiento San Vicente del Norte de la provincia de Manabí. Se trata de familias damnificadas por el terremoto que perdieron todas sus pertenencias en la tragedia del 16 de abril del año pasado. Pero a continuación nosotros les tenemos un informe acerca de las actividades que cumplió en esta jornada la ministra de Vivienda, María Alejandra Vicuña, pues fue ella quien entregó la obra. Defimera tiene discapacidad física y utiliza una silla de ruedas. Su alegría es grande porque después de perder su vivienda en el terremoto, ahora recibió una casa nueva construida por el gobierno. Cómoda, tranquila, sí. Ahora sí ya puedo dormir en paz, como quien dice. Con ella viven una hija y una nieta. Tienen asistencia del Estado. Recibe el Joaquín Gallegos Lara, el bono. Con eso subsistimos. Las familias que ya se instalaron en el reasentamiento San Vicente se muestran agradecidas por haber recibido viviendas en el proceso de reconstrucción post-terremoto. Me siento de maravilla, créamelo, por la forma y el aspecto que yo vivía. Me entregó las casas bonitas, todo. Sí, me siento bien.
En el acto oficial de entrega de la obra se indicó que la inversión aquí superó los $2.800.000. La corresponsabilidad de la gente no solo en cuidar este entorno, sino hacer una comunidad libre de violencia, por ejemplo, hacer una comunidad que se preocupe por el otro, más allá de nuestras propias familias. En San Vicente, el gobierno construyó un total de 288 viviendas, 108 están en Canoa y estas 180 en la cabecera cantonal. Y alrededor de unas 200 más. Necesitaría aquí. En los reasentamientos construidos por el Midubi en Manabí ya habitan más de 1.300 familias que fueron damnificadas, mientras que en total son 27.869 familias beneficiadas con la construcción de viviendas y reparaciones en las zonas afectadas por el terremoto. Karen Ceballos, Ecuador TV. Y les contaremos luego de la pausa que en Zamora, Chinchipe, más de 200 estudiantes universitarios son afectados por el cierre de la universidad. Volvemos. Con las noticias, les contamos que en Zamora Chinchipe 250 estudiantes universitarios son afectados directamente por el cierre de la Universidad Estatal Amazónica sede en Pangui. Su situación empeora al tener como opción más cercana la Universidad Nacional de Loja, aún en crisis también administrativa. Ciudadanos de Zamora Chinchipe están preocupados frente al cierre de la Universidad Estatal Amazónica sede en El Pangui. Son cerca de 250 estudiantes los afectados. 94 de segundo ciclo de las carreras de turismo y biología y más de 140 bachilleres que después del examen del CENESID obtuvieron un cupo en esta universidad. Porque no tenemos la oportunidad de salir a estudiar a otros lados. De mi parte, soy madre de familia, nos dan la información que se cerró y no se dan cuenta las autoridades, tanto de la universidad como las autoridades de aquí del cantón, el daño que nos hacen a todos los estudiantes en truncar nuestro futuro. La preocupación se incrementa pues la única opción para los jóvenes es optar por la Universidad Nacional de Loja, ubicada en la provincia de Loja, misma que está en grave crisis debido a su mala administración, asegura un representante estudiantil. 1.600 estudiantes que no pueden titularse porque el señor rector no les entrega o no firma los títulos, ¿no? Más de 3.000 compañeros que no pueden matricularse al siguiente ciclo, puesto que no se les ha registrado sus calificaciones en el sistema de acreditación. Tenemos docentes, luego no tenemos docentes. Es una cuestión bastante compleja. Por ejemplo, en enero la paralización de clases durante 2 meses por la no contratación docente de alrededor de 80, 70 de los maestros que venían laborando dentro de la universidad, ¿no? Entonces, circunstancias como esas hacen que compañeros se queden sin clases durante meses, incluso hay quienes han acabado el ciclo sin tener clases. Existen más de 2.000 estudiantes de esta provincia amazónica que cursan diferentes carreras en la Universidad Nacional de Loja, misma que el próximo año será acreditada y luego de 2 años de haber sido intervenida, no ha superado sus problemas internos. Corremos el grave riesgo de bajar de categoría, de descender de categoría. ¿Qué implicaría aquello? Estaríamos a puertas de un cierre definitivo de la Universidad Nacional de Loja. Frente a ello, ciudadanos insisten en utilizar los recursos de las regalías mineras para invertir en la infraestructura y obtener financiamiento para la Universidad Estatal de esta provincia. Aplaudimos que hay minería. Nos están explotando los recursos naturales. Ya están los contratos ejecutados. Exijamos los recursos, las regalías de la minería para que estos sirvan de fomento a la Universidad Estatal local. Autoridades aseguran que están realizando gestiones a nivel nacional. Y de hecho, desde ayer estamos trabajando en las gestiones ante el Ministerio de Finanzas, la Presidencia de la República y ministerios que nos ayuden a esta gestión, como el Ministerio de Gestión de la Política. Entonces, nuestra meta es buscarle una solución. Hemos tenido el compromiso del señor Secretario de Educación Superior, el doctor Augusto Barrera, de que por lo menos si no podemos aquí tener una universidad, tener un instituto tecnológico superior, en lo que ofertemos 3 carreras, por lo menos. Entonces estamos levantando la información desde el Distrito de Educación, en lo que es cuántos bachilleres se gradúan, pero defendemos igual y vamos a trabajar por el asunto de la extensión de la Universidad Amazónica en Pachacusa. Ciudadanos de esta provincia esperan que autoridades nacionales den solución definitiva a la falta de educación superior en Zamora Chinchipe. Desde Zamora Chinchipe, Marbellina Toledo, Ecuador TV.
En Ecuador, de cada 10 personas sin trabajo fijo, 6 son jóvenes entre 18 y 24 años. Por esta razón, las universidades del país facilitan oportunidades para que las empresas privadas se interesen en contratarlos, mientras que el gobierno tiende puentes con el sector empresarial para fomentar nuevas plazas. Carlos Loores, egresado de la carrera de gestión empresarial, acudió a la Feria de Inserción Laboral que promueve la Universidad de Guayaquil y dentro de pocos días tendrá su entrevista de trabajo. Que salga esta oferta de empleo y a su vez conseguir una buena estabilidad, tanto en crecimiento profesional. Estefanía Macías estudia Ingeniería Comercial, considera que tiene experiencia para desempeñarse en algunos cargos y espera conseguir pronto un empleo. Yo tengo experiencia en lo que es servicio al cliente, en crédito y cobranzas, entonces igual aplico en diferentes áreas. Yo creo que El fin es de aprender de todo un poco. Son cerca de 41 empresas, entre grandes, medianas y pequeñas, que participaron de la Feria de Inserción Laboral, que por segunda ocasión promueve el Alma Mater, que ya no solo cumple el rol de formar a nuevos profesionales, sino que los encamina a conseguir trabajo. Esto es un buen indicador porque significa que la empresa pública y privada vuelven a confiar en la Universidad de Guayaquil, ¿no? Nos beneficia mutuamente, pues, ¿no? Tanto a sus alumnos como a nosotros, porque también si nosotros requerimos cierto tipo de perfiles, esta es una manera de tener un acercamiento inicial. En el 2013, tras la evaluación del SEACE, se registró el 0% de inserción laboral. A la fecha, tras el mecanismo de la feria, la cifra aumentó al 12%. O sea, el sistema de selección de su empresa entonces es pésimo. Asimismo, el Ministerio de Trabajo continúa con jornadas de diálogo y coordinaciones en el sector empresarial para eliminar el desempleo y subempleo, cumpliendo con las metas propuestas que beneficien a la población. Esa es la idea, ir hacia el empleo pleno, lograr esos 250.000 empleos que yo estoy muy optimista de que los vamos a lograr. La ejecución de la segunda feria de inserción laboral contó con dos modalidades de registro, vía online y presencial, inscribiéndose más de 5.000 postulantes. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Comunidad y policía en el Cantón Tena coordinan acciones para enfrentar una ola de robos en domicilios. Les preocupa que estas acciones sean ejecutadas en su mayoría por menores de edad. Los habitantes de la parroquia Muyuna en el Cantón Tena les preocupa la ola de inseguridad que viven desde hace varios meses. Residentes del sector Flor del Valle denuncian constantes robos en sus domicilios. Lo que les inquieta es que son cometidos por menores de edad. Sí, aquí cuando no tenemos ventana barrieron con todo. Y robaron todo, o sea, hasta ropa robaron. Ante la inseguridad, la organización barrial es una alternativa. Por ello acuden a la policía provincial en busca de asesoramiento. Que nos colaboren porque en realidad ya no podemos nosotros dejar la casa botada y todos los vecinos han sido robados. La utilización de alarmas comunitarias es parte de la solución a este problema. Su instalación tiene un costo de $300, que es asumido por la comunidad en su mayoría de nacionalidad quichua. Pues la alarma comunitaria es una medida de alerta preventiva y a su vez reactiva. De su lado, la Policía Nacional intensifica los operativos de vigilancia en la parroquia y en todo el Cantón Tena. En 2016, de todos los actos delictivos, el 58% correspondieron a robos a domicilios. En lo que va del año, el 56% a este delito, que en su mayoría son cometidos por menores de edad. Juan Sarmiento, Ecuador TV. La Fiscalía de Pichincha realizó varios allanamientos dentro de dos operativos. En el primero se incautó 19.5 kilos de pasta base de cocaína, 7 autos y aproximadamente $35.000. Además, se detuvo a 25 personas, de las cuales 18 fueron aprehendidas. En un segundo operativo se incautó marihuana, cocaína, base de cocaína, anfetaminas, LSD, cocaína rosada y dinero en efectivo. En esta ocasión se dictó prisión preventiva para 6 personas. Luego del resultado de las investigaciones de aproximadamente 7 meses, se determinó que en Quito se encontraba una estructura de delincuencia organizada que se encontraba desarrollando sus actividades irregulares en todo el sector del Distrito Metropolitano de Quito. Así, iniciaban desde el sector de la mitad del mundo, en el centro norte de Quito, sectores periféricos como Monjas, y también en el sur de Quito, en Chillogallo. Se va a proceder a receptar las versiones de los ciudadanos detenidos y solicitarle al juez de garantías penales que señale día y hora para que tenga lugar la audiencia de formulación de cargos.
Santo Domingo de los Áchilas tiene el apoyo del Centro Forense. Los servicios de esta institución determinan que el 27% de muertes son por causas violentas. La investigación de muertes violentas en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas es un proceso que en los últimos 4 años se ha fortalecido con el funcionamiento del Centro de Investigación de Ciencias Forenses. Desde septiembre de 2013 se han realizado 2.153 autopsias. El gobierno ha implementado este servicio para que la ciudadanía y todas las entidades tengan su sustento técnico-científico para la determinación final de los casos. Los servicios de esta institución determinan que el 27% de fallecimientos investigados corresponden a muertes violentas. Entonces, tenemos asesinatos, suicidios, homicidios, envenenamientos y también hay algunas causas de malas prácticas médicas. En este centro forense se realizan procedimientos de tanatología, biología, química, histopatología y rayos X. Aquí se investigan de igual forma casos provenientes de las provincias de Los Ríos, Esmeraldas, Manabí, entre otras. Ese fue el espíritu de la creación de los centros forenses en provincias estratégicas, precisamente de que tenga una cobertura regional. Y efectivamente aquí en Santo Domingo la cobertura es regional. Antes de la creación de este centro, quienes sufrían la muerte de un familiar debían pasar por otro viacrucis. Se ve muy bien porque hay más tecnología al momento. Ya los, como se dice, los difuntos o cadáveres ya no tienen que llevar a los familiares a otro lugar, que era más complicado. Con la hora que se ha ampliado todo esto ya estamos más bien. El Centro Forense de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas tiene una capacidad para albergar 28 cuerpos. Desde Santo Domingo de los Áchilas, Jennifer Ramón, Ecuador TV. Varios eventos se realizan para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer. La enfermedad crece de forma constante en el Ecuador y a nivel mundial ya se considera como una pandemia. A pesar de no padecer Alzheimer, de seguro usted no recordaba que cada 21 de septiembre se conmemora el Día Internacional de esta enfermedad. Pero lo cierto es que esta patología va en aumento a nivel mundial y por ende, en el Ecuador. Hay cerca de 47 millones de personas en el mundo que tienen diagnóstico de demencia. Entre el 60 y el 80% son personas que están sufriendo de la enfermedad del Alzheimer. Creemos que habrá unas 60 mil personas con Alzheimer en el Ecuador. Sus señales más comunes son los cambios de conducta, así como una tendencia al olvido. Es que se trata de una enfermedad degenerativa que mata las neuronas del cerebro, la cual solo se puede prevenir con un estilo de vida adecuado, que combine una dieta saludable, ejercicio físico e intelectual y horas de descanso adecuadas. Decimos que todo lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Sin embargo, con una esperanza de vida cada vez más amplia de la población, el tener Alzheimer es cada vez más común. Y ahí lo que se necesita es una labor terapéutica que involucre a la familia y también a la comunidad. Es decir, ese vínculo con otros compañeros permite que mejoren las capacidades emocionales. Adriana y Segundo no padecen de Alzheimer, sin embargo quisieron dejar un mensaje de que la vida es una constante lucha. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque cada día es un comienzo. Pues si bien la memoria se puede perder, la persona como tal se mantiene. Por eso, trate de nunca olvidar esta fecha. Alex Llanos, Ecuador TV. Les contamos también que Yachay es la sede de un evento particular y ancestral. Nuestro compañero Javier Ceballos se desplazó hasta el norte del país y nos tiene los detalles. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos. Buenas tardes. Yachay, la ciudad del conocimiento, es sede de la segunda cumbre regional de medicinas ancestrales, espiritualidades e interculturalidad. Este encuentro inició con una ceremonia ancestral especial. Les presento los detalles. Es la ceremonia de bendición de la Madre Tierra y desde la cosmovisión andina, el comienzo de la época de la mujer. Los granos, las flores, las frutas, los alimentos representan el compartir. Ese compartir que la Madre Tierra brinda a toda la humanidad. A nuestro Taita Inti. Esta ceremonia ancestral de bendición espiritual marcó el inicio de la segunda cumbre regional de medicinas ancestrales que se desarrolla en la Universidad de Yachay en el cantón Urcuquí, provincia de Imbabura. El sabio filósofo Shairi Kimbo explica que la humanidad no debe ser extremo dependiente de la tecnología,
La naturaleza da señales de que estamos abusando de ella. La naturaleza con sus reacciones, nosotros los llamamos reacciones, movimientos sísmicos, terremotos, huracanes, tormentas, para nosotros es la reacción de la Pachamama que nos está llamando para que los seres humanos con su inteligencia y con su corazón retornemos a la armonía. Y si no, la madre naturaleza nos va a armonizarnos con su fuerza y con su poder como lo está demostrando. Este encuentro busca darle valor y realce a la medicina ancestral, que desde el Estado se le dé el valor e importancia en el marco de la interculturalidad. El maestro andino Enrique Cachihuango nos dice que la medicina ancestral va más allá de la charlatanería de algunos o del lucro por una moda. El verdadero médico ancestral ayuda en la prevención, porque los males de la salud también son los males del alma y del espíritu. Y ese mensaje de la naturaleza es, si quieres ser sano, tienes que vivir según la ley de la naturaleza, te lo dice. Porque si sales de las leyes de la naturaleza, allí es donde viene la enfermedad. En el marco de esta cumbre se propuso la creación de un viceministerio de medicina ancestral. Esto es parte de toda nuestra tradición cultural, oral, responde a nuestra enorme diversidad genética que tiene el país, porque a través del conocimiento milenario de las plantas, de su adaptación, de sus pisos climáticos, es donde nuestros pueblos originarios han aprendido a curar y a sanar. Rescate de los saberes y prácticas ancestrales que se resalta desde otros países. En Colombia, más bien dicho, las comunidades indígenas se encuentran abandonadas. No podemos y no tenemos personas allá en los altos mandos en el gobierno que se preocupen por empoderar y por sacar adelante y fortalecer la medicina tradicional y ancestral. Esta cumbre terminará este viernes. Sus conclusiones serán presentadas a las autoridades del Estado para que decidan su socialización o masificación. Hasta aquí nuestro reporte. Buenas tardes. Buenas tardes a Javier. En el Hospital del IES en Cuenca se presentó un nuevo sistema que sirve para que los afiliados denuncien la falta de medicamentos. Se trata del teléfono rojo que en 2 semanas estará operativo en todo el país. Es un nuevo sistema de denuncias al servicio de los afiliados. El teléfono rojo está instalado a un costado de farmacia dentro del Hospital del IES y su objetivo es que el afiliado denuncie de manera inmediata la falta de medicamentos. Si en la farmacia les comunican que un medicamento no tiene y está dentro del cuadro básico, alzamos el teléfono, automáticamente nos conectamos. Entonces aquí le explicamos a la operadora la medicación que nos falta. Quienes visten chaleco rojo brindarán ayuda permanente al afiliado. Y si se comprueba la denuncia, el IES enviará la medicación en máximo 48 horas al domicilio del denunciante. En el caso, por ejemplo, del calcio, del hierro, son medicamentos que no hay con frecuencia. Súper mejor ya dar una queja que nos puedan escuchar. Inmediatamente se abre una investigación interna para determinar responsabilidades del por qué la falta del medicamento. Si es que ha sido un tema no de mala fe ni mucho menos, puede ser una sanción, un llamado de atención. Si es que identificamos que alguien quiso direccionar la compra de un medicamento de una X marca, a pesar de que aquí sí lo tenemos, esa persona podría llegar a ser destituida. Richard Espinosa, además, recorrió las farmacias y bodegas del Hospital José Carrasco Arteaga para verificar el stock. Cuando ustedes quieran, van a poder venir acá y van a poder hacer el recorrido para evidenciar la medicina. En 2 semanas, el teléfono rojo estará instalado en todos los hospitales del IES del país. Durante esta mañana, ningún afiliado utilizó el sistema. Eso está bueno, aunque a mí nunca me ha faltado los remedios. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y en lo internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a Puerto Rico zona de gran desastre tras el paso del huracán María, que dejó muertos y destrucción. Además, cerca del 90% de la isla está sin electricidad y el huracán, que pasó como categoría 4, afectó a cerca de 3.4 millones de ciudadanos. El fenómeno avanza por el Caribe y se dirige hacia la costa norte de la República Dominicana, donde las autoridades obligaron a los ciudadanos a que evacúen sus hogares.
Y con la participación del presidente Lenín Moreno y Naciones Unidas, Ecuador marca un hito y retoma su presencia a nivel internacional. Su intervención es calificada como buena y también positiva. Tenemos un análisis con el ex vicecanciller Marcelo Fernández de Córdoba. Cerca de 15 minutos duró la intervención del presidente Lenín Moreno ante el Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas, una participación que generó expectativa a nivel mundial. La presencia de nuestro presidente de Naciones Unidas tiene especial importancia porque en los últimos años el presidente Correa no asistía a este foro. Él fue una o dos veces durante los 10 años y lo dejó marginado. Yo creo que la presencia del Ecuador, la presencia del presidente dentro de este foro, al margen de cualquier otra consideración, es muy importante. El Ecuador está retomando con esto su actividad internacional, su presencia internacional. El mandatario dio un discurso conciliador y sobre todo invocando al diálogo para la paz mundial. Vamos camino a la destrucción. Sin duda, esto nos demuestra que como humanidad estamos fallando. Debemos comprometernos con la construcción de la paz. Sí, todos temas importantes que afectan al mundo, el uso de armas nucleares y el cambio climático. El haber marcado una posición clara frente a este tema, pues yo creo que es algo tremendamente positivo, que será apreciado por los demás países. La posición nuestra, pues, está muy clara y en cierto sentido hemos hecho causa común con el presidente francés en cuanto al cambio climático y en cuanto obviamente a otros temas que también se trataron. Frente a los Estados Unidos, el presidente Trump retira del convenio climático, el convenio de París, está retirando a los Estados Unidos. Teniendo presente que uno de los países que más contamina el ambiente son los Estados Unidos. Tras acceder a la tribuna principal del organismo por una rampa, destacó este gesto como una señal que el mundo avanza para alcanzar la inclusión y la accesibilidad. Y finalmente presentó su plan Toda una Vida. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. En el marco de la agenda que cumplen en Naciones Unidas, el presidente Lenín Moreno este jueves mantuvo varias reuniones bilaterales con la mandataria de Chile, Michelle Bachelet, y el primer ministro de Bélgica, Charles Michel, con quienes compartió las experiencias de su programa Toda una Vida. En este encuentro con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hablaron sobre la implementación de mecanismos para la lucha contra la corrupción. Y un día después de que varios países firmaran el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevas sanciones unilaterales contra Corea del Norte, las mismas que buscan cortar los fondos a su programa de misiles balísticos al restringir aún más el comercio con el país asiático. La decisión va dirigida específicamente a sectores como el textil, pesquero y de tecnología de la información. En Kenia, la Comisión Electoral anunció la nueva fecha para la repetición de las elecciones presidenciales. Estas serán el 26 de octubre y no el 17, como se había informado en un primer momento, ya que se necesita más tiempo para cumplir las demandas. El pasado 1 de septiembre, el Tribunal Supremo decidió anular la victoria del presidente Uhuru Kenyatta y ordenó que se respeten los comicios. En España continúan la tensión y el cerco al catalán. El gobierno de España no da paso a este proceso electoral. En las últimas horas detuvo a 16 altos funcionarios del gobierno de Cataluña. Máxima tensión en Cataluña, crispación en la calle y enfrentamientos entre policía y manifestantes. La Guardia Civil ha detenido a 16 altos cargos del gobierno catalán y ha realizado más de 40 registros en una operación para frenar el referéndum independentista del próximo día 1 de octubre, que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional. A partir de ahora, el gobierno de España asume el control de las cuentas en Cataluña y miles de policías han llegado en buques civiles a Barcelona. En medio de este clima de tensión, el presidente del gobierno español realiza una declaración institucional. Si les importa la tranquilidad de la mayoría de los catalanes, renuncien de una vez a esta escalada de radicalidad y de desobediencia. Están a tiempo de evitar males mayores. A nadie beneficia esta tensión, ni este clima de desobediencia, ni este desafío constante a la justicia y a la ley. Ante esta situación, las reacciones nos han hecho esperar. Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos hacen frente común, mientras Podemos se desmarca para apoyar a los partidos independentistas.
Pues continúa el clima de tensión, aunque el gobierno de España da por desmontado el referéndum ilegal del próximo 1 de octubre y pide al presidente catalán que dé marcha atrás en sus planes. Última hora, Partido Popular y PSOE ofrecen diálogo a los independentistas, pero dentro de la ley. Una información para Ecuador TV. Muchísimas gracias por ese informe. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Recuerden, 7 de la noche, más noticias. Quédese con nosotros en Ecuador TV. Buenas tardes.